Compromís-se-co anuncia que no va a participar en esta farsa, en esta manera infame de entender la política que convierte al Parlamento en un mero teatro de guiñol al servicio de los poderosos y a la justicia universal en un trapo. Nos parece un auténtico golpe bajo a la democracia que se haga además a prisa, corriendo, sin el debate correspondiente y sin los informes jurídicos también necesarios. Y además incluso interpretando el reglamento de esta Cámara a manera o de la manera más conveniente para el grupo mayoritario. Por lo tanto, señorías, el Bloque Nacionalista Galego tampoco va a participar de esta farsa. Nos sentimos violentados, nos sentimos ultrajados y cuando los republicanos, los diputados decimos esto, lo que decimos es que nuestra ciudadanía, nuestros electores se sienten violentados y ultrajados. Es una vergüenza y una farsa y quien provoca farsa tiene un nombre. Muchas gracias. Es expresar nuestra protesta, nuestro rechazo a esta vulneración de los derechos de esta Cámara, a esta vulneración del funcionamiento democrático de esta Cámara, sobre todo en un tema que es especialmente grave, que es el de la justicia universal, que es el intentar negar un compromiso activo con la defensa activa de todos los derechos humanos en todas partes. Y por lo tanto, como este pleno no debería celebrarse de acuerdo al reglamento, le anuncio que mi grupo no va a tomar parte en esta votación. Le han puesto precio a la democracia, le han puesto precio a la dignidad del país y no les va a salir impune, no van a quedar impunes, no les va a salir gratis. Los ciudadanos se van a dar cuenta de que están convirtiendo esta democracia en una democracia ritual, en que pidieron sus votos en las elecciones para conseguir una mayoría absoluta y a partir de ahí despreciar todos los principios y romper todos los equilibrios que el complejo entramado de una democracia contiene. No les va a salir gratis, señores del Partido Popular. Nosotros tampoco vamos a participar de esta farsa. Mi grupo parlamentario no va a participar ni siquiera de cuerpo presente en esta medida que, como digo, deroga la legislación penal internacional, mantiene la impunidad de los que vulneran los derechos humanos y avergüenza a esta Cámara. Hoy este Parlamento se convierte en una Cámara colonial en la que el poder del dinero se impone a la democracia. Como lo que pasa hoy no es una buena noticia para este Congreso de los Diputados, esperemos que en una futura reforma del reglamento, ya le adelanto que desde Convergencia y Unión vamos a plantear una propuesta concreta que imposibilite que por lectura única puedan debatirse reformas de la entidad, de la naturaleza y de la trascendencia de la que hoy se pretende acordar. Por no respetarse los derechos de los parlamentarios y los procedimientos establecidos, el Grupo Parlamentario Socialista no va a participar en esta farsa y no va a votar. Vamos a proceder a la votación. Comienza la votación. Votos emitidos 183. Sí 180. No 2. Abstenciones 1. Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la citada proposición de ley orgánica.